ese violín, primo Celso de Jesús. Cabaña musical.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
El nacimiento de sus hijos, con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los presentes nos alegramos porque en este momento se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Papás, ¿qué nombre le han dado ustedes a sus hijos? ¿Cómo se llama ella? ¿Papá? Evelyn. ¿El? Gerardo. ¿Y acá? Maritza. ¿Qué piden a la iglesia para sus hijos? El bautismo. ¿Quieren el bautismo para ellos? Ustedes, papás, que piden el bautismo para sus hijos, deben de darse cuenta de que contraen la obligación de educarlos en la fe, para que guardando los mandamientos amen a Dios y a su prójimo como Cristo los amó. ¿Se dan cuenta, papás, de esa obligación? ¿Papás, sí? ¿Papás? Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de estos niños a cumplir con esa tarea? ¿Sí? ¿Padrino? La iglesia los recibe, en nombre de ellos los marco con la señal de la cruz. Enseguida sus papás y padrinos harán lo mismo. Papás, hagan una cruz en la frente de sus hijos. Y después, padrinos. Y yo los recibo con esta agua bendita, que nos recuerda nuestro bautismo. A través de esta agua nos bendiga Dios Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Amén.
Vamos a pasar, vamos a iniciar. Procuren ocupar los lugares de... Ponen todos de pie, vamos a iniciar. Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Participamos de esta Santa Misa en donde pedimos a Dios por estos niños que reciben la gracia del bautismo, para que Dios los bendiga a ellos, a sus papás, a sus padrinos que les acompañan. Pedimos también a Dios por todas las intenciones de ustedes. Vamos a pedir por Dolores Flores González, Daniel Merino Flores y su familia, Reina Merino Flores y familia, Verónica Merino Flores y familia, Florentina Merino Flores y familia, Ricardo Merino Flores, Juan Merino Flores, Dolores Merino Flores y familia, Alfonso Eduardo Merino Flores y familia, Estrella Merino Flores. Pedimos por la salud de ellos, de esta familia, por su protección, por su bienestar y trabajo, que Dios les conceda todo lo que le piden, los bendiga y acompañe siempre. Pedimos también por el eterno descanso. Hermano mío, ¿hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. Pero si ustedes tienen el corazón amargo, amargado por envidias y vanidad, deje de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios son puros antes todo, además son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos, son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos en justicia, palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y paz. Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar.
Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito. Como Jesús se encuentra ante un muchacho, dice la palabra de Dios, que estaba poseído por un espíritu malo. Y este espíritu, dice, hacía que el muchacho ni oyera ni hablara, ¿no? Y sin embargo, Dios, siempre viendo la necesidad de los demás, Jesús, atento a la necesidad de la gente, lo ayuda, ¿no? Expulsa a este espíritu que llevaba aquel muchacho y le dice: yo te lo mando, espíritu mudo y sordo, sal de él. Al momento, dice, aquel espíritu pues parecía que era sordo, pero con las palabras de Dios, con las palabras de Jesús, pudo salir, es decir, escuchó a Jesús y salió. La pregunta que nosotros podemos o debemos hacernos es: ¿nosotros también a veces somos mudos y sordos ante Dios? Es decir, ¿nosotros tampoco escuchamos a Dios? Es cuestionarnos qué tanto llega a nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Qué tanto estamos dispuestos a escuchar a Jesús? A escuchar qué es lo que me dice y qué es lo que me pide. Porque nos pasa como aquel muchacho que no oía ni hablaba. Y así también nosotros en la fe hoy no escuchamos a Jesús. Constantemente Dios nos habla, Dios nos expresa su voluntad, pero nosotros no la escuchamos. Y entonces también somos sordos a Dios. No escuchamos lo que nos dice Dios. Y también somos mudos a veces a Dios, porque yo les decía: a ver, ¿quién pasa a leer? Ay, sí, no, nadie. Y no es porque no sepan leer, porque sí saben, yo sé que sí saben, porque todo el día están en el celular, ni modos que no lean lo que dice el celular. Sí saben leer, pero a veces somos mudos ante Dios. Cuando se trata de las cosas de Dios, no queremos decir, no queremos leer, no queremos participar, pero para otras cosas, bien que las hacemos. Y lo mismo para escuchar a Dios, no. Ah, ¿quién sabe qué estará diciendo el Padre? ¿Quién sabe qué estará hablando el Padre? Pero si alguien me cuenta un chisme, ay, sí, ¿no? A ver, otra vez, porque, a ver, ¿qué? O aunque no me lo estén contando, alguien está hablando, o sea, a ver qué está diciendo. Para otras cosas a veces sí es. Y a Dios lo dejamos hablar, a Dios no le ponemos atención. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Qué leyó el Padre? ¿Quién sabe? Entonces sí tenemos que reflexionar acerca de qué tanto nosotros escuchamos a Dios. Y sobre todo, escucharlo, ¿para qué? Para ver qué es lo que quiere de nosotros. Cuando los hijos no escuchan, cuando le dicen a la mamá: ve a la tienda y tráeme 10 pesos de pan, tráeme un refresco de 3 litros, y el niño a veces no escucha, llega a la tienda y dice: ¿qué me dijo mi mamá? ¿Qué me trajo? ¿Qué era? Y así nos pasa. Entonces no sabemos qué es lo que Dios nos pide porque no lo escuchamos. ¿Qué era lo que había dicho Dios? ¿Qué era lo que me estaba pidiendo? Cuando no ponemos atención, eso nos pasa, como a los niños.
el salmo que cantamos, decíamos todos, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna, es decir, las palabras que Dios dice nos dan vida eterna. ¿Quién de nosotros no quisiera tener una vida eterna? Una vida que se prolongue por mucho tiempo, yo creo que todos. Pero para que eso suceda, tenemos que escuchar a Dios. Hoy estamos participando en el sacramento del bautismo, de los niños y también de la comunión. Papás, su tarea, su obligación es hacer que estos niños aprendan a escuchar a quién. ¿A quién van a escuchar sus hijos? A Dios. Aprendan a escuchar a Dios. Porque escuchan de todo menos a Dios. Escuchan canciones que, al contrario, puras groserías les enseñan. Y ahí están los niños con su micrófono, escuchando con sus audífonos. Santa María, Madre de Dios, decimos, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, rueguen por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás y el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas nos llevará al reino de la vida de Dios, te pedimos que en estos niños libres ya del pecado original habite el Espíritu Santo y sea así dentro de tu majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Para que el poder de Cristo Salvador nos fortalezca, nos unimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir
por el agua y el Espíritu Santo, María Nueva, en estos niños que ustedes han presentado a la Iglesia. Procuren educarlos en cada uno de la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado y pueda desarrollarse en ellos el bien vivo. Así pues, amigos, por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta invitación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia, en la cual estos niños van a ser nuevos. Les pregunto, papás, padrinos, niños y todos los presentes, ¿renuncian ustedes a Satanás? Decimos, sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncian. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncian. Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Levanten todos su mano derecha, la mano derecha, que van a repetir después de mí. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que estos niños sean bautizados en esta fe de la Iglesia como nosotros acabamos de profesar?
reciban la luz de Cristo. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que estos niños están siendo iluminados a por Cristo. Caminen siempre como hijos de la luz, perseverando en la fe para estar en el del Señor por todos los santos, cuando venga el final de este día. Papás, 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 Isabela, presenta la pareja. Para que ustedes la sigan gozando. ¿En qué momento van a usar esa regla? Cuando ellos necesiten la alguna oración. Si se enferma, no se están enfermando, si ella se enferma, no se enferma, no se enferma. Si él está enfermo, está enfermo, no se enferma, hacen oración, causa oración a Pablo, para que la gente no se enferma. Está enfermo, está enfermo, está enfermo. El Señor Jesús, que vino a nosotros en la vida, el Señor Jesús, que vino a nosotros en la vida, el Señor Jesús, que vino a nosotros en la vida, concedas que escuchar su palabra, confesar la fe, para alabanza y gloria de Dios. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Te rogamos, Señor, que recibas como ofrenda agradable, junto con el sacrificio de tu iglesia, a estos hijos tuyos que has hecho semejantes a Cristo por el bautismo y has agregado hoy a tu pueblo sacerdote. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío,
Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Se ponen de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos hermanos nuestros que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Los que van a hacer su primera comunión, los niños, apaguen la velita, dénsela a sus padrinos y suban ustedes. Que pasen los niños acá, los niños que pasen acá. Thank you.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría de Cristo sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Vamos a darles un fuerte aplauso a estos niños que recibieron el bautismo y la primera comunión. Muchas felicidades. Felicidades a los papás y a sus padrinos. Voy a bajar a aspergarlos con el agua bendita. Thank you.
Thank you.
todo estaba
Thank you.
Thank you.
Bien, ¿eh? Thank you.
Independencia, San Juan Mixtepec. Ahí para saludar a mi compa Leonardo López. Ya se le ganas, pariente. Nicolás en la Ciudad de México y para Mario Nicolás en el Estado de México.